Joder. Sí que está fuerte. Venga, muchas gracias, Víctor. Sí, mira. Hostia. Sí, pero mira, si me puedes... Prueba este, porfa. Sí, te digo cuál. Que le he hecho un par de cambios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Muchísimas gracias a Qondos por la invitación. Hoy vengo a hablar un poquito del uso de imágenes avanzados en la web. Hemos escuchado mil veces que una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Pero hoy, sobre todo, hemos escuchado muchas cosas de contenidos. Hemos hablado mucho de texto, de cómo optimizar todos nuestros textos. También nos habrán hablado de la importancia del vídeo y cómo el contenido audiovisual cada vez se va haciendo más importante en las estrategias de marketing de contenidos. Pero hoy yo voy a tratar de hablar de las imágenes porque con las imágenes nos pasa una cosa muy curiosa, que todos le damos el valor, todos sabemos que en Facebook tenemos que publicar con imágenes, vemos lo que está creciendo Instagram, vemos lo que crece Pinterest, pero seguimos utilizando las imágenes igual que lo hacíamos hace 10 años. Realmente nuestro uso de las imágenes no ha cambiado apenas. Sin embargo, la tecnología va cambiando. Cada vez tenemos más nuevas herramientas y es un poco el momento de que los que trabajamos con imágenes nos vayamos poniendo un poco las pilas. Los diseñadores gráficos pueden descubrir dos o tres nuevas herramientas que van a cambiar completamente el uso de las imágenes en Internet. Es verdad que cada vez se va a hacer el uso de estas imágenes avanzadas que os voy a enseñar. El uso cada vez va a ser más técnico. El diseñador gráfico probablemente tenga que aprender cosas que ya se salen de la creatividad y que entra dentro de las técnicas, de las herramientas y demás. Vamos a ver. Todos conoceréis el JPG y el PNG. Seguro que es el formato de imágenes que utilizamos comúnmente, ¿no? JPG y PNG, ¿os suenan, verdad? Bueno, si os preguntara por las diferencias del JPG y el PNG, todos me diríais que el PNG... ¿Es distinto porque tiene? Muy bien, porque podemos hacer imágenes que no sean cuadradas, ¿verdad? Podemos hacer transparencias y generalmente un logo irá en PNG y demás. JPG los tenemos reservado para las fotos, para las imágenes de fotografía. Ahora, ¿quién ha escuchado hablar del SVG? Fenomenal, aquí tenemos uno que ya conoce las imágenes avanzadas. Bueno, pues el SVG ha venido para quedarse y el SVG cada día le va a ir pegando la patadita al PNG y se va a ir haciendo con un sector muy, muy, muy importante. Luego vamos a ver qué podemos hacer con los GIFs, vamos a conocer qué son los sprites, vamos a ver lo que no es un formato de imágenes, pero que cada vez en redes sociales nos tenemos que currar de una manera un poco distinta, que pueden ser las Twitter Cards, y luego os voy a tratar de enseñar una herramienta que me gusta llamarle las imágenes del futuro, que lo vamos a ver con ThingLink, que es una red social que nos permite crear imágenes de una manera muy distinta. Vamos a resumir estos 7 formatos y lo primero de todo, ¿qué nos paramos cuando elegimos JPG y PNG? Cuando tenéis que decidir entre unas y otras, JPG lo tenéis muy claro porque es para fotos, PNG suele ser más para ilustraciones o siempre que queréis algunas transparencias, pero lo que nos va a importar muchísimo es el peso. JPG y PNG lo voy a pasar muy rapidito. JPG hemos dicho que es para fotos y si queremos posicionamiento, sabemos que las páginas web tienen que tener una velocidad de carga rápida, entonces supongo que la mayoría estaréis comprimiendo bien las imágenes antes de subirlas. Primero, subirlas de un tamaño escalado, del tamaño al que queréis mostrarlo, no las vamos a subir de este tamaño para mostrarlos a este, y luego comprimir, porque las fotos en JPG están hechas para que las imprimamos. Vienen con una gama de colores muchísimo mayor del que se puede ver en Internet. Entonces, es
Si estáis utilizando Photoshop, seguro que la mayoría de vosotros utilizáis la aplicación de guardar para web, que nos va a guardar con muchísimos menos colores, pero se va a ver exactamente igual en Internet. Os recomendaría, si no, también que utilizarais una aplicación que se llama JPG Mini. Es gratuita para un uso de 20 imágenes al día. Si no, luego ya tenéis que comprar la versión Premium y os reduce una imagen. Te la deja exactamente del mismo tamaño, pero pesa 4 veces menos o 5 veces menos. Con lo cual, yo no subo ni una sola imagen a Internet sin que haya pasado primero por JPG Mini. Otros conoceréis, los que utilicéis WordPress, conoceréis el plugin Smashit, ¿verdad? ¿Os suena? Es un plugin muy cómodo porque hace que todas las imágenes que tú subas a tu web directamente te las reduce. Aún así, yo recomendaría muchísimo otro plugin que es un poquito menos conocido, que se llama eWWW Optimizer, porque la diferencia que hace es que podemos comprimir esas fotos a lo bestia. Si yo con Smashit trato de comprimir o reducir 1000 fotos de mi web subidas previamente, voy a bloquear mi servidor, mi hosting probablemente dé algún problemilla, a no ser que sea de web empresa, que entonces no te trae ningún problema. Pero la diferencia con eWWW Optimizer es un plugin de pago, vale 3 euros al mes, y la diferencia es que te hace esa compresión en el servidor de ellos, con lo cual tú no recargas tu servidor, puedes comprimir 5.000 imágenes o todo lo que necesites, es muchísimo más avanzado que Smashit. Las empresas, os propongo que le echéis una ojeada, que está fenomenal para el JPG. Bueno, pero no le vamos a dar muchas vueltas al JPG, porque el JPG está en decadencia, un poco, igual que le pasa al PNG. El PNG está dedicado a las ilustraciones, ¿no? Sabéis que cuando tenemos un color plano, un color que viene de un vector, que a lo mejor hemos hecho con Illustrator, va a ser muchísimo mejor subirlo en PNG y además nos va a pesar menos, nos permite transparencias, nos da un montón de posibilidades. Ahora, ¿qué tipo de compresión tenemos en PNG? PNG tiene 2 tipos de compresiones muy normales, que es el PNG 24, que tiene un montón de colores, puede llegar a ser un sustituto del JPG, si a veces tenéis la necesidad de una foto, agregarles transparencias o que no venga con esquinas, lo podemos transformar a PNG 24, va a pesar mucho, pero es PNG, con lo cual tiene transparencias. Y un PNG bien hecho, deberíamos subirlo a Internet siempre que podamos en PNG 8. PNG 8, la única limitación que tiene es que son 256 colores, solo los que tiene. Entonces, un diseñador gráfico, cuando está diseñando para la web, lo mejor que puede hacer es trabajar con una paleta de colores fija que no use más de 256, con lo cual te van a quedar las imágenes muchísimo menos pesadas. Le podéis echar una ojeada a todos los PNGs que tengáis en vuestra web y todos los que tengáis en 24, tratarlos con un diseñador gráfico a ver si lo podéis pasar a PNG 8. Bueno, y fuera del PNG llegamos al SVG, que el SVG es la nueva, bueno, lleva ya 4 o 5 años, pero es una imagen vectorial. ¿Qué quiere decir una imagen vectorial? ¿Sabemos la diferencia de trabajar con Adobe Photoshop y trabajar con Adobe Illustrator? ¿No? Cuando trabajamos con vectores, podemos ampliarlo todo lo que queramos, ¿verdad? Podemos mover capas de un sitio a otro sin ningún problema, mientras que en Photoshop estamos trabajando con píxeles. Trabajar con píxeles es fatal. Y entonces, está claro que el Illustrator cada día se está imponiendo mucho más que el Photoshop. ¿Cuántos blogs hemos visto últimamente o empresas que diseñan su web con ilustraciones vectoriales? Seguro que habéis escuchado hablar del flat design. ¿Habéis escuchado? Bueno, son estos dibujitos que tenemos, por ejemplo, en la web de Vilma Núñez. Si veis la nueva web de Cuondos, también está lleno de dibujitos de flat design. Están hechos con ilustraciones. Para el diseñador es muchísimo más fácil de diseñar con Illustrator que diseñar con Photoshop. Pero sucede que el diseñador ya sabe que es muchísimo mejor trabajar con vectores que trabajar con píxeles, pero cuando lo va a subir a la web, resulta que lo pasa a píxeles, lo pasa a JPG y PNG, y entonces le perdemos la gracia a lo que habíamos hecho de trabajar con vectores al subir a la web. Justo el último paso que hacemos, estamos tirando por la borda todo lo que hemos hecho. Entonces, SVG son imágenes que en verdad son código web. Cualquier explorador, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, cualquiera que utilicéis, incluso en el móvil, leen SVG, que pesan muchísimo menos generalmente que un PNG y un JPG y tiene una diferencia brutal con ellos, que es que te olvidas de las resoluciones.
Con SVG tú puedes ampliar una imagen todo lo que quieras y lo vas a ver bien. ¿Cuántos de vosotros tenéis un portátil o una tele en casa o un ordenador en casa que dé Full HD, que tenga al menos de resolución 1920x1080? ¿Podéis levantar la mano? ¿Algunos tenéis un Apple MacBook Retina? El Apple Retina tiene 2.500 píxeles de resolución, de anchura. ¿Qué te pasa cuando tienes un MacBook Retina? Y me fastidia estar haciéndoles publicidad. ¿Qué te pasa? Que cuando tú entras en cualquier blog, ves las imágenes pixeladas. Yo entro en el blog ahora de Cuondos nuevo y veo las imágenes pixeladas porque tengo un ordenador que tiene tan buena resolución que al final veo peor internet. O sea, me está saliendo mal la jugada. Entro en el blog de Vilma Núñez, que es uno de mis blogs de cabecera que leo muchísimo, pero veo las imágenes pixeladas con lo que ella se curra las fotos y lo que ella se curra las ilustraciones. Entonces, a partir de ahora, cualquier cosa que vayamos a subir en PNG, el propio Illustrator tiene una manera de guardar las imágenes que van a ser SVG. Y cuando entras en un blog que tiene imágenes en SVG, ya te lo pueden ver en un Retina, en una pantalla de televisión de 4K, en lo que quieran, como si lo quieren proyectar en una pantalla gigante en el Camp Nou, en donde quieran. Se va a ver perfecto, ¿vale? Cada vez eso es más importante cuando estamos trabajando con dispositivos, cuando estamos trabajando con móviles, cuando estamos trabajando pues, con un montón de distintas resoluciones. ¿Cuántas veces nos ha pasado a los que hemos diseñado webs de ahí va? Mi web se veía muy bien en mi ordenador, pero ahora lo he visto desde otro ordenador con otra resolución y ahora mi web se ve fatal, ¿no? Eso cada día con el responsive pues no sucede menos, pero es un problema que hemos tenido clásico toda la vida. Con SVG eso se te olvida. Os voy a enseñar un ejemplo, me voy a sentar aquí un segundito, disculparme, y os voy a enseñar cómo es un SVG por dentro. Oiga. Bueno, ¿cómo es un SVG? Os voy a enseñar este, por ejemplo. Nosotros en el blog que tenemos en Aula CM ya todo lo hacemos con SVG desde hace 6 o 7 meses. Bueno, a ver si quiere. Si no, os lo creéis. Bueno, pues le voy a dejar cargando y ahora os lo cuento. Ay, mira, ya parecía que había cargado. Bueno, lo estamos viendo sin las letras, pero ¿veis esta imagen? Esta imagen, que generalmente si lo hubierais visto desde un portátil con mayor resolución, la veríais un poco pixelada. Esta imagen realmente, yo puedo copiar la URL de la imagen y verla ella sola, ver la imagen completa. ¿Y veis que tiene todo el tamaño que yo quiera? ¿No? Y pesa menos que un PNG, y pesa menos que un JPG, ¿no? Y ¿cómo está construido? Está construido con Illustrator. El creativo, el diseñador gráfico, lo ha hecho como lo ha hecho toda la vida. Simplemente es distinto a la hora de guardarlo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que si vemos el código fuente, esto es la imagen. Es puro código. Es código. Esto un diseñador dice, ¡ay, no! Esto es el infierno. Y sin embargo, un programador web como yo, ¿sabéis qué dice? Dice, ¡yija! Esto es una maravilla. ¿Vale? Porque, ¿qué va a pasar cuando es puro código? Que los exploradores manejan código y podemos hacer mover las imágenes. Y entonces el SVG, si ya es la bomba, él solo, ahora resulta que es que el SVG lo podemos animar. Lo podemos animar, el SVG animado. Entonces os voy a enseñar uno exactamente igual, del mismo blog, pero que cuando tú le pasas el ratón por encima al cohete, pues le he metido una pequeña función de programación que dice los vectores que estén en el cohete que se vayan para arriba. Y podemos empezar a mover las cosas sin apenas esfuerzo y sin apenas peso. Vamos a ver si con este también tenemos suerte. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene el SVG? Ventajas las tiene todas las del mundo. Las ventajas son grandísimas. ¿Qué desventajas tiene? Tiene dos desventajas que yo he descubierto estos 7 meses que llevamos trabajando con SVG. Bueno, os voy a enseñar el ejemplo del cohete. Bueno, aquí veis la imagen, ¿verdad? Esta sería una cabecera de cualquier post que tenemos, pero cuando le pasas el ratón por encima, ¡yuhu! ¿Vale? El cohete se va.
Y pesa menos que un PNG y encima le puedo manipular y puedo hacer mil cosas con ello. Esto para un diseñador gráfico se abren un millón de posibilidades nuevas que podemos hacer, ¿no? ¿Qué desventajas tiene aún así utilizar SVG? Pues tiene dos que yo haya descubierto que a lo mejor pueden ser suficientes para que no lo utilicéis. La más importante es que para mí las Twitter Cards, que las Twitter Cards para mí es imprescindible para Twitter, probar a usar mucho las Twitter Cards y veréis que vuestros tweets llegan tres veces más lejos, con más impresiones, con más retweets que un tweet normal. Twitter se está haciendo visual. Twitter antes era puro texto, ahora cada vez es mucho más visual. Van vídeos, va sonido, va todo en Twitter, ¿no? ¿Y cuál es, qué pasa? Que Twitter no reconoce todavía el SVG. Y si tienes algún tipo de plugin como el SEO Yoast que dice que automáticamente la imagen destacada del blog se convierta en Twitter Card, pues no te lo va a reconocer. Entonces, para eso os voy a recomendar un plugin que hay que se llama JM Twitter Cards, donde tú puedes tener tu SVG de imagen destacada y a la vez al JM Twitter Cards le metes el PNG para que Twitter ya reconozca ese SVG y lo coja directamente. Ese PNG no te pesa en la página porque la página no lo carga, solo lo carga Twitter y lo coge. Y entonces con eso ya nos funciona. La gran desventaja que tiene solución, al menos si usáis WordPress. Y luego la otra desventaja que tiene es que por ahora Pinterest tampoco lo reconoce. Si a alguien le gusta mucho la imagen y la quiere pinear hacia tu web, hacia su Pinterest, pues ahora mismo no se puede. Tú le das al botón de pinear y te aparecen todas las imágenes que haya en el post o en el contenido comercial o en lo que queráis, menos el SVG. Pero bueno, esto creo que va a tener que cambiar porque cada vez son más las personas que pedimos SVG. ¿Qué pasa cuando el SVG está animado? Os parecerá una chorrada lo del cohete porque en el fondo es una chorrada. Pero vamos a poder hacer cosas, por ejemplo, como lo que hace Sistrix con su página web. ¿Qué hace Sistrix cuando tú entras en su landing page? Sistrix, vamos a ver si quiere, pues lo que hace es utilizar los SVGs para darle movimiento. Entonces, cuando tú estás navegando por su página web, ¿ves cómo se mueve esto? Te llama totalmente la atención. Esto no es un sustitutivo simplemente de un PNG que habríamos puesto soso y aburrido, pero no, se está moviendo, nos está mandando un mensaje. Y si yo estoy inspeccionando el elemento, esto a lo mejor es muy friki esto que estoy haciendo, pero si inspeccionamos el elemento y me paso por los distintos sitios, veremos que esto no es un GIF animado, que lo podría ser también perfectamente, también muy recomendable. Bueno, ahora no se marca. Nada, este no quiere. Bueno, pero veríamos que en verdad es uno para este folio, otro SVG para este brazo que se va moviendo y queda totalmente animado. Vamos a ver aquí. ¿Veis igual cómo esta imagen se va moviendo? Entonces las páginas web, si tú tienes una landing page, que es el oro para la empresa, es lo que más tiene que cuidar, oye, ¿por qué el diseñador gráfico no se va a currar tres animaciones que va a hacer tu landing page mil veces mejor? Mirar esta franja. ¿Cómo nos explica las penalizaciones de Google? A ver que ahora no se mueve. Bueno, pues hasta hace un rato se movía. Bueno, eso podemos hacer con el SVG animado. Ese es el paso número uno. ¿A dónde van a llegar las empresas? ¿A dónde va a llegar esto en cuanto se...? Uy. Perdón. Joder. Pues las empresas tienen que llegar a una cosa así. Las empresas más modernas americanas que ya han adoptado el SVG desde el principio, mirad lo que están construyendo con SVG. Están construyendo... Bueno, algo le ha dado que no... Ahora ya no quiere reproducirlo. Bueno, pero esta misma página, vais a tener la diapositiva y vais a poder ver esta página como todo se anima el solo. Voy a cerrar el Internet Explorer, no vaya a ser que no se esté viendo. Y os voy a enseñar esta otra, que es la mejor landing page que he visto en mi vida. A ver si nos funciona. Bueno, va a ir cargando porque, aunque pesa bastante poco, esta vais a ver que es una página web entera construida con SVG desde principio a fin y nos va a contar una historia como haciendo storytelling.
habréis oído hablar, hoy mismo nos han hablado bastante de storytelling, sabemos que es una de las mejores cosas que podemos hacer para transmitir emociones y para transmitir lo que queremos hacer, y mirar lo que sucede cuando yo hago scroll hacia abajo. Es todo SVGs que pesan poquísimo, cada uno se mueve hacia un lado. Si yo doy hacia arriba, es como dar marcha atrás en un vídeo. Simplemente lo que estoy haciendo es scroll. ¿Veis el scroll que yo tengo? Y puedo ir hacia abajo, donde me cuenta la historia del dinero, donde me está contando qué sucede cuando tú pones un dinero en un depósito en un banco, qué hacen los bancos con tu dinero. Si queréis, subo hacia arriba y es como dar marcha atrás. ¿Vale? Esto simplemente está dirigido por el scroll, es un SVG que se va animando a medida que tú bajas. Y tú vas bajando, te pueden salir formularios, como aquí, a mitad de la historia te puede salir un formulario para captarte, para lo que quieras. Este es el futuro del diseño web. Esto es, hombre, a lo bestia, ¿vale? No tenemos que empezar por aquí, porque esto tenemos que tener mucha práctica con el SVG. Pero esto es hacia donde vamos a dirigirnos, ¿no? Hacia las historias completamente animadas. Si yo fuera diseñador gráfico y estuviera pensando en qué nuevas técnicas a aprender para construir webs, me volcaría con el SVG totalmente. Al final, si tenemos tiempo, si creo que voy bien de tiempo, os enseño un par de ejemplos más, ¿vale? Y si no, lo tenéis en las diapositivas de las mejores páginas web que he visto yo en mi vida. ¿Con qué construimos nosotros el SVG? ¿Cómo hemos hecho el cohete ese animado? Lo hacemos con Adobe Edge Animation, que es un programa de esos de Adobe que viene en la suite de Adobe y que nadie utiliza, generalmente. Pues yo hasta hace poco ya le he descubierto cuál es su utilidad más grande. El After Effects va a ser sobre todo para hacer vídeos. No sé si permite hacer SVG, yo creo que no. Es parecido a lo que antiguamente era Flash. ¿Alguno de vosotros supo hacer Flash? Pero en una versión súper moderna y súper sencilla, y se puede aprender a base casi de tutoriales. Muy, muy sencillo, Adobe Edge Animation para crear SVGs. Bueno, luego llegamos al GIF. Si os hablo del GIF, os habréis acordado enseguida de los memes o de las tonterías en Internet, ¿no? También funciona. Oye, a veces tenemos que hacer contenidos informales, tenemos que hacer contenidos graciosos, divertidos. El GIF hay que sacarle muchísimo más partido. Un GIF simplemente es una colección de imágenes que tú le dices a qué velocidad quieres que se reproduzcan una detrás de otra. ¿Qué herramientas utilizamos? YouTube ha anunciado ya que va a sacar una herramienta para crear GIFs automáticamente de los vídeos. Tú vas a coger cualquier vídeo y le vas a decir, hazme un GIF del segundo 15 al segundo 20. Y él, esa escena típica de película que se repite, y te va a crear un bucle, él directamente. YouTube ha detectado cómo están creciendo el uso de los GIFs en Internet y él mismo nos va a dar la herramienta. Hasta que lo saque YouTube, os dejo dos herramientas como la de imgur.com o la de imgflip, que igual le dais un vídeo de YouTube y él mismo te crea un GIF del segundo al segundo que tú le digas. Y le dices la velocidad, la calidad. Cuando no queremos crear los GIFs nosotros mismos, sino que queremos buscarlos, el mejor buscador que hay de GIFs, bueno, hay buscadores propios, pero el mejor, sin duda, es Tumblr. ¿Conocéis Tumblr? Es una red como de microblogging, ¿no? Es una mezcla entre Twitter y el blog. Pues en Tumblr tú pones en el buscador GIF y lo que quieras y te salen millones de GIFs. La gente de Tumblr está súper friki con los GIFs. Ahora, vamos a olvidarnos de los GIFs típicos. Vamos a empezar a pensar en el GIF parecidos más a las SVGs que os he enseñado antes. Usar un GIF simplemente de tu ilustración que tienes creada en Flat Design, que el flat design son estos colorcitos así de colores un poco pasteles y demás, todo hecho con vectores, y si le haces tres cambios, guardas tres veces ese PNG y los unes en un GIF. Van a llamar muchísimo más la atención, como la página de Sistrix que os he enseñado antes. Esto lo tenemos en nuestra web, en una cosa que dice de Google AdWords, pues en cuanto lo animamos, en nuestro heatmap, cuando ves las herramientas de conversión de en dónde posan los ojos los lectores, la gente se para hasta 10 segundos a ver eso, la chorrada de que se muevan las moneditas, ¿vale? Entonces estamos despertando muchísimo más la atención. Y esto ya sí que no requiere casi ningún conocimiento. Es simplemente variar un poquitín tu imagen y guardarla tres veces en un solo GIF. Pasamos a lo siguiente de los GIFs, que son las infografías animadas. No sé si veis las infografías que se están moviendo, probablemente esté muy chiquitito. Os voy a abrir, por ejemplo, esta del golf. Y es súper fácil hacer una infografía animada. Lo único que tienes que hacer es una infografía normal y luego lo que quieras animar,
Lo varías, lo vas variando, guardas, varías, guardas, varías, guardas, y al final las 10 imágenes que tienes las juntas en un solo GIF y la infografía va a ser muchísimo mejor. Vamos a ver si tenemos suerte. Vale, pues veis aquí el golfista. ¿Veis cómo es una infografía normal y corriente? Pero se van moviendo los relojes, se va moviendo el golfista, van sucediendo cosas, llaman muchísimo más la atención. Bueno, tenemos otras. Tenemos otras, también muy chulas, que son las que crea Google Actívate. Google Actívate, no sé si sabéis que es una formación que hacen por toda España para dar a conocer muchos de los servicios de Google, y son los primeros en desarrollar muchísimo los GIFs animados. ¿Por qué? Porque Google Plus ha sido de las redes sociales, de las primeras en abrazar los GIFs animados. Facebook, podríamos decir que le tiene la guerra a los GIFs animados. Es de las pocas redes sociales que no nos deja utilizar GIFs animados. ¿Veis este cómic? Es una viñeta de las de toda la vida. ¿Qué ha hecho? Ha animado simplemente a la chica de debajo y ya te llama muchísimo más la atención. Tus ojos se van a ir mucho más, le vas a dar muchísimo más valor. Y realmente para el diseñador no tiene casi ningún trabajo. Lo único que ha hecho es 3 veces a la chica distinta y ya está, ¿no? Entonces tenemos que empezarle a dar una vuelta de tuerca. Me gustaría enseñaros la página de Google Actívate porque esto es el mejor ejemplo que he visto yo nunca de cómo utilizan los GIFs animados. Y me parece que deberíamos todos seguir un poco el camino que están haciendo ellos. Lo utilizan para cómics, lo utilizan simplemente para un cartel, remarcar el precio o remarcar el gratis. Todos hemos tenido algún banner en nuestra web que dice gratis o lo que sea. Y si ese gratis parpadea y si hay algo que se mueve, vamos a ver que funciona muchísimo mejor. Vale, algo hecho. Uy. Bueno, hemos dicho que Twitter coge los GIFs animados. En Twitter podemos ver los GIFs animados. Lo único que le pone un play, como si fuera un vídeo de YouTube, y cuando le ves ya se ve bien el GIF animado. Y Facebook ha anunciado, está haciendo experimentos, ya han salido en su web, que Facebook está probando los GIFs animados y algún día lo sacará también. Ahora sí, los experimentos que se han visto de Facebook con los GIFs animados es igual, es con un play. Tú le tienes que dar a play y luego ya se reproducen los GIFs animados. No se ven directamente. Perdonar, a ver. ¿Qué ordenador más complicado? Bueno, yo creo que ya nos voy a abrir más páginas, ¿eh? Sprites. ¿Qué es esto de los sprites? Yo al principio me quedaba loco cuando me decía Google PageSpeed, tienes que convertir todas tus imágenes a sprites. Y yo hace 3 años preguntándome, ¿qué será esto de los sprites? Empecé a investigar y resulta que uno de los problemas que tienen las imágenes no es solo su peso. El peso es lo más importante de cara al SEO y que estén también bien etiquetadas y demás, pero para la velocidad. También influye muchísimo en la velocidad algo que no es el peso. Si tú en una página tienes 50 imágenes, son 50 conexiones que tiene que hacer con el servidor. Aunque la imagen pese 1 kilobyte, da igual, son 50 veces que tienes que conectar con el servidor. Entonces, os recomiendo mucho la herramienta Google PageSpeed, que se la podéis pasar a cualquier página web. Y una de las recomendaciones que dice Google PageSpeed es esos típicos iconos que tenéis donde tenéis todas vuestras redes sociales, que a lo mejor son 8 iconos juntitos, todos chiquititos. La recomendación que te dice Google PageSpeed es júntalos todos en una imagen que llamamos sprite y por medio de CSS vamos a detectar cuando tú haces clic en un icono y cuando haces clic en otro. Al principio lo hacíamos manualmente y era pesadísimo, lo hacíamos con Dreamweaver, que Dreamweaver tenía una función para hacer sprites, pero ahora os recomiendo que utilicéis esta página que se llama spritepad.wearekeys.com, donde tú le metes esos 8 iconos, le dices que te lo junte y él mismo te da, por un lado, la imagen con todos juntos y el código CSS, que es el que tienes que poner en tu página web para que sepa distinguir si estás haciendo clic en un icono o en otro. ¿Cuál es la diferencia? Que tu página web, en vez de conectar 8 veces con el servidor para bajarse 8 imágenes minúsculas, se conecta una vez.
El peso es el mismo, pero las conexiones es solo una vez, con lo cual es una de las recomendaciones SEO que tenemos más fuertes. Bueno, luego vamos con las Twitter Cards. Las Twitter Cards no es un formato de imágenes tal cual, pero es imprescindible para un buen diseñador gráfico y para usar la web de una manera muy inteligente. Directamente, si tenemos un plugin como JM Twitter Cards o si usáis SEO Joas, que lo utilizaréis bastante para WordPress, tiene la opción de que te coja de los posts directamente la imagen destacada y te la ponga como Twitter Card. Además, hay dos opciones, con foto de sumario grande o con foto de sumario pequeña. Pero lo que se nos olvida casi siempre es poner las Twitter Cards en las páginas. En los posts es muy fácil porque tienes la imagen destacada, pero resulta que tus landing page, que es la más importante del mundo, cuando alguien te la comparte en Twitter no se ve una imagen destacada. Entonces esto SEO Joas ya no lo hace, porque SEO Joas solo coge la imagen destacada. Entonces os volvería a recomendar el plugin JM Twitter Cards porque se te va a dejar meter Twitter Cards a cualquier landing page y a cualquier página de tu web, incluso a las personas, si tienes un apartado de equipo, hasta el formulario de contacto, cualquier cosa te va a dejar meter un Twitter Card y empezamos a que se nos dé Twitter muchísimo mejor. Esas Twitter Cards se pueden hacer con los propios contenidos o dentro desde Twitter, si os metéis en Twitter Analytics y vais a creatividades o en la parte de anuncios de Twitter Ads, hay que registrarse en Twitter Ads para que te dejen crear Twitter Cards customizables, individuales, de tweets que hagas tú a medida, no que te cojan directamente de ningún contenido, sino que hagas tú a medida. Y desde esa parte de Twitter Ads podemos crear nuestros propios tweets con Twitter Cards. Os he puesto un ejemplo que hemos publicado esta mañana desde el Twitter de AulaCM diciéndolo de Qondos. El formato lo conocéis porque es muy parecido a los anuncios de Twitter. Bueno, de hecho es el mismo formato que los anuncios de Twitter, pero sin pagar, ¿no? Y se llevan muchos más clics. Entonces estamos ya un poco lentos si estamos todavía usando Twitter solo en modo texto. Además, es configurable el botón que trae la Twitter Card. El botón que trae al lado lo puedes configurar con más información o compra ya o suscríbete a mi mail. Puedes incluso combinarlo con tu MailChimp y que la gente cuando haga aquí suscríbete a tu mail, automáticamente se suscriba sin tener que meter su correo electrónico, porque como el correo electrónico ya lo tienen metido en Twitter, se suscriben a tu lista de correo directamente desde Twitter sin tener que meter siquiera el correo. Una maravilla. Los diseñadores tenemos que hacer muchas Twitter Cards para que eso funcione bien. ¿Qué tal voy de tiempo? Bueno, y os voy a enseñar un poco por último ThingLink. ThingLink es una de mis herramientas favoritas porque nos va a permitir crear lo que yo llamo las imágenes del futuro. Una imagen, realmente, ahora sí que podemos decir que una imagen vale más que mil palabras, porque con estas imágenes lo que nos va a permitir es poner capas y en esas capas aumentar la información. Tú vas a poder hacer clic en las distintas partes de la imagen y te van a salir un vídeo, un sonido, una página web, un Twitter, un Facebook, un Instagram, un Slideshare, un lo que sea. Puedes poner un mapa, por ejemplo, de España con todas las comunidades y poner que cuando hagas clic en una comunidad autónoma te salga su baile regional, por ejemplo. Ahora mismo yo os podría hacer una foto a vosotros y que cuando alguien hiciera clic en vosotros mismos saliera vuestro usuario de Twitter, por ejemplo, vuestro canal de YouTube o vuestro libro favorito o vuestra cualquier cosa. Lo hemos empezado a ver ya, lo han empezado a utilizar Marca, lo ha empezado a utilizar El País y ya en sus contenidos están utilizando este tipo de imágenes. ¿Cuándo se volvió una de las tendencias más fuertes que hay en imágenes y en diseño gráfico? El día que Facebook lo aceptó. El día que Facebook admitió que cuando tú compartes un ThingLink lo compartes en Facebook y ya se puede ver y la gente desde una misma imagen en Facebook puede ver un vídeo, puede ver lo que sea, es donde empezó a triunfar. Porque obviamente si luego esa imagen no puedes hacer nada con ella, pues estás un poco todavía un pelín perdido, ¿no? Además, siempre se ha podido incrustar en tu blog, incrustar en una página web, en cualquier sitio. Hemos dicho que permite YouTube, Facebook, Twitter, SoundCloud, Wikipedia, un producto de Amazon. Pues directamente te sale el comprar un producto o una persona de Twitter, directamente te sale el seguir, incluso un mapa. Le puedes dar direcciones. Yo os podría hacer una foto y poner la dirección de cada uno de vuestra casa y que cuando haces clic en cada uno de vosotros sale vuestro Google Maps con la dirección de vuestra casa. Bueno, eso sería un poco invasivo. Ejemplos.
Pues he hecho un pequeño ejemplo ahora por la tarde con una foto que hemos hecho esta mañana aquí en Qondo Record, con muchos ponentes saltando y haciendo un poco el ridículo. Y os voy a enseñar. Os voy a enseñar qué cosas le he puesto a cada uno. Bueno, aquí en PowerPoint, sí que todavía PowerPoint no te deja insertar ThingLinks. El día que ya lo haga, pues ya sí que abandonaremos el JPG del todo. Y en esta imagen, que yo veo aquí, que sí que la he publicado en Twitter, si queréis en Qondo Record veréis que en Twitter también se reproduce y la podéis ver. Cuando yo paso por encima, ¿veis que le salen los iconitos que yo he puesto? Y ahora, cuando yo me pongo encima de Isabel, a ella la he enlazado enredando por la red, que es el blog que tiene con Paula, ¿no? Y veis que sale con su www y puedo hacer clic y me iría directamente a su blog, con su título. A mí me he puesto mi blog también, brunvd.com. A Paula, a cada uno le he puesto algo distinto para que veamos las diferencias, ¿vale? Pero hombre, si lo hiciéramos temático, a Paula le he puesto su usuario de Twitter y sin yo hacer nada, directamente le sale follow me. Si yo hago clic aquí ya la seguiría. Puedo ver la típica foto de 500 personas y hacer clic, 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 clic y seguirles a todos. Bueno, a Víctor Martín, que está aquí escondido aquí, pues a él le he puesto su canal de SoundCloud. Sabéis que tiene un canal de marketing en SoundCloud donde hace entrevistas. La última, además, la ha hecho aquí con Luis. Y desde aquí mismo, desde este sitio, yo podría hacer aquí. Episodio número 43, con Luis Villanueva. Vale, y podríamos reproducir desde dentro de una imagen, sin tenerme que ir a ningún sitio. Esto es como lo que decíamos a veces de, si estás en Facebook, no mandes a la gente fuera de Facebook, ¿no? Que sigan participando. Pues esto es igual, si les tienes a la gente en una imagen, que hagan las cosas en la imagen, que no se tengan que ir a ningún sitio a verla. Luego a Carlos Bravo le he puesto, a ver, que ya ni me acuerdo. Pero alguna fricada le he puesto seguro. Le he puesto un slideshare, ¿no? He visto su canal de slideshare y desde aquí te puedes ver toda la diapositiva de la conferencia que había colgado, que hizo hace un año o hace dos años o lo que sea, directamente desde una imagen. A Maider Tomasena le he puesto un vídeo de YouTube. Desde dentro de un este podemos ver vídeos de YouTube, una entrevista que tiene con Frank Escipión. A Mel Fernández le he puesto su página de Facebook y directamente desde aquí yo podría hacer like, pumba, y ya sigo la página de Facebook de Amel Fernández. A Alex Navarro, que casi no se le ve ahí, que está un poco tapado, ¿qué le he puesto? Pues le he puesto su definición, que es la definición de la Wikipedia de posicionamiento en buscadores, ¿no? Simplemente tú le dices qué página de la Wikipedia y él solo te pone el icono, le coge la forma, o sea, lo adapta al tipo de enlace que pongas. Luego Ana Díaz del Río, le he puesto su cuenta de Twitter. Veis que es igual que lo que le puse a Isabel. A Hugo de la criaturacreativa.com le he puesto su blog, ¿no? Que es un blog muy recomendable, que os recomiendo a todos. A Clara Ávila también le he puesto su blog. Y a Vilma Núñez le he puesto un tuit. ¿Veis que sale su tuit completo? Le he elegido un tuit exacto. En los otros cuentas de Twitter eran cuentas de persona y entonces nos sale como para que le sigamos. Y aquí, como es un tuit exacto, lo que nos permite es hacer favorito desde aquí o nos permite retuitear desde aquí mismo o nos permite responder en su último tuit en el que nos estaba presentando las últimas ventajas. Una vez que tengamos creado este ThingLink, le podemos dar a compartir y aquí tengo el código web para insertar dentro de mi blog. Desde este momento vuestros posts cogerán el doble de vida porque son muy interactivos, ya no es la imagen cutre que estamos poniendo siempre. Y te lo puedes llevar a Facebook, te lo puedes llevar a Twitter, te lo puedes llevar a Pinterest, a Google+, a Tumblr y poco a poco irán saliendo más. ¿Vale? Entonces os recomiendo muchísimo daros de alta en ThingLink, funciona como una red social, tú creas contenido, pero a la vez pues, puedes seguir a otras personas que vayan creando contenido y otras personas te pueden ir siguiendo a ti. Bueno, en la diapositiva que voy a colgar y os van a mandar tenemos algún ejemplo más, sobre todo algún ejemplo que usamos en clase y los alumnos pues etiquetan a todos sus compañeros y se preguntan ¿cuál es tu película favorita? Y uno hace todas las películas favoritas de sus compañeros, otro hace ¿qué personaje de los Simpson eres? Otro hace pues hoy en día da mil cosas para hacer con una imagen. Ahí os dejo algún ejemplo más y daros las gracias, muchísimas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Si queréis, yo voy a estar por aquí. Cuéntame. ¿Con qué indexa el texto de la
Mira, Google indexa el texto que hay dentro de los SVGs, pero no lo hace de ninguna de las otras maneras. Google no sabe qué es un JPG, no sabe lo que es un PNG. Sin embargo, como esto todo es código web, el texto lo indexa y entra en buscadores. Podríamos decir que es otra ventaja más. Bueno, ahora os voy a dejar con Luis Villanueva, que él lo ha probado todo, ha ensayado un montón de páginas, le da el SEO como nadie. Os recomiendo muchísimo su blog y sus página web, vais a aprender muchísimo. Tiene una nueva agencia que se me ha olvidado su nombre. ¿Interislab? Apuntarla. Y os dejo con él, que nos va a enseñar muchísimo de SEO. Un aplauso, por favor.